para atrás. Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de una bolsa de Halloween de tienda segunda. Esta me costó $3.99, $4, pero se ve que viene súper llena de cosas. Así que decidí traérmela y pues vamos a ver juntos a ver qué viene en esta. Y bueno, esta, como vieron aquí, la compré en Thrift City y dice, bueno, Seasonal Halloween Decorative. So, son cosas de Halloween y pues me costó $4. Así que bueno, vamos a ver qué sale aquí. Ya sale un montón de cinta, así que la voy a tener que cortar porque hay mucha cinta. Ok, vean esto. Ok, so vienen estas, veo que vienen como muchas mascaritas. Y bueno, la primera que viene es esta, que viene siendo una como de conejo. Y estas dicen Cesar, copyright Cesar 86. So estas son de los 80, son antiguas, son las caritas antiguas. Vean, es de conejo. Ok, y luego viene esta. Y esta también es Cesar 83. Bueno, entonces son de los 80, son algunas 83, 85 y así. Y bueno, este es un pato, vean, es una carita de pato. Viene también esta. Esta es del 86. ¿Este qué será? ¿Un perro o un lobo? Pues creo que es un lobo. Vean, está muy padre, un lobo. Son como puras narices. Viene este otro. Este podría ser... Este es el 87. ¿Pero de qué es este? ¿De un beaver o de un perro? Creo que este podría ser de un perro. Y viene esta de vaca. Vean esta, qué padre. Este es el 85 y es una... Es una nariz de vaca. Oh, this is so cool. Me encantan. Y esta es del 87. Y esta es como de dragón. O de... Ah, no, no, no. Como de iguana podría ser. Creo que es de iguana. Creo, no sé. Viene una de caballo. Esta es del 85. So, son puras antiguas. Qué padre. Viene esta, que esta es así como tipo fakey. Vean, esta es como de un cocodrilo. No es de las mismas que esas, pero es como que del mismo tipo, vaya. O sea, también es así como para ponerse en la nariz. Pero no es de la misma marca que esas otras. Esta otra, me parece que tampoco, no le veo. Esta no es de Made in China. Es como de ratón. O de conejo, creo que de conejo. No, de ratón, porque tiene la nariz muy larga. Este... Ah, vean este. Este es de camello. Del 85. Y esa es una nariz de camello. Viene esta, que es una nariz de... como de gorila. Viene un pic. Y ese es del 86. De tucán. Están bien padres estas cosas. Esta es como de lobo. Esta es del 86. Sí, esa es como de lobo porque me recuerda a la nariz del lobo. Como el villano de los tres cochinitos. Podría ser, no sé. O de Goofy, hasta parece que podría ser de Goofy. Y esta es como de perro. Esta es del 83. Viene otra más del 85. Y esta es de... ¿cómo se le dice? De Raven. ¿Podría ser? ¿De Urraca? Sí, podría ser de Urraca porque esta otra es de tucán. Miren la de elefante también. Esta es del 85. ¡Están bien padres! Vienen unos lentes con unas super cejas o pestañas. Viene una araña. Eso está padre. Esa me gusta. Me gustan las arañas. Ahí viene otra araña. Esta es una T.Y. Funky's Collection T.Y. Del 2003. Nunca me hubiera imaginado que esta era una T.Y. No sé, creo que nunca las había visto de ese tipo de tela. Okay. Viene, y este es el 83. Este me parece que es como un gatito, una araña. Oh, eso está muy padre. Otra araña y unos dientes. Un murciélago. Ay, vean. Este como para colgar así como en la puerta. O puede colgarse así también como collar, pero ya me gustaría colgar ese en la puerta. Creo que se quedaría padre. Viene un otro murciélago diferente. Esto que es como cinta. Una víbora. Otra araña. Viene un esqueleto. Ahí ven, y vienen tres de estos. Y bueno, eso ya es lo último. Vienen tres de estos. Bueno, viene una pulsera. No había visto. Y esos. Otra pulsera. Miren todas otras veces. Miren qué padre. Son como tamborcitos así para la mano. Están padres. Y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Pero esta bolsita estuvo genial. Me encantaron todas las narices. Me encantó esta. La de vaca está muy padre. Y a ver cuál otra me gustó mucho. Esta también está muy padre. Y esta está padrísima. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorita. Bye, mis hermosos.